La actriz debutó en la pantalla chica en la producción Sentimientos Ajenos de 1996 que protagonizó la conductora y actriz Yolanda Andrade junto a Carlos Ponce posteriormente a esta producción. Consigue un papel secundario en la telenovela Pueblo Chico Infierno Grande en 1997 a la edad de 25. Años para luego integrarse finalmente a la exitosa producción El privilegio de amar de 1998 donde... Comparte créditos con Adela Noriega. Reaparece en el 2000 con el personaje de Mirella Rodríguez en la telenovela La casa en la playa y... Luego vuelve a trabajar con Carla Estrada en su telenovela El manantial en 2001 interpretando a... Mercedes. En el 2002 tuvo una participación especial en una de las cuatro temporadas de la telenovela Clase 406. Como Eugenia Moretti, se cambia de casa televisiva en el 2003 a Telemundo donde forma parte de la exitosa telenovela. Ladrón de corazones y cuatro años después para el 2007 regresa a Televisa con la telenovela Pasión que... Estelarizó Susana González y Fernando Colunga. El productor Nicandro Díaz la invita a coprotagonizar Mañana es para siempre en el 2008 como Erika. Astorga en donde avanzada la producción la actriz confirma su embarazo. Que no afectó las grabaciones ni a su personaje en la telenovela. Regresa a las telenovelas en 2010 en Soy Tu Dueña Producción de Televisa producida por Nicandro Díaz y estelarizada por Lucero y Fernando Colunga. En el año 2011 es una de las protagonistas en la nueva serie de Televisa con el productor Pedro Torres, El Greco, donde interpreta a Natalia, que se estrenará en marzo. También Luis de Llano anuncia que es la coprotagonista de su nueva historia Esperanza del Corazón, donde comparte créditos con Lisardo y la reina del melodrama Lucía Méndez, interpretando a Lorenza Dupris, personaje por el cual ganó el premio TVY Novelas 2012 como mejor actriz coestelar. En 2012 viajó a Colombia, donde se grabó la novela ¿Quién eres tú? Por RTI, donde interpretó la antagonista de la historia Lucía y compartir crédito con Julian Gil, Laura Carmín y Jorge Cao. En la primavera de 2013, regresó a México y la productora Lucero Suárez le ofreció el papel protagónico en una nueva telenovela de que Te quiero. Te quiero. En 2015 antagoniza la telenovela Amor de Barrio del productor Roberto Hernández Vázquez en su regreso.